Y este lunes se registró una movilización de diversas organizaciones sociales y mineras de la provincia de Zamora Chinchipe. En ella se acusó al prefecto Salvador Quispe de no atender las necesidades de su territorio y dedicarse a fomentar el caos en el país, llamando a paros y manifestaciones violentas en contra del gobierno. Salieron a las calles en rechazo a lo que ellos llaman abandono y despreocupación por parte de la administración del gobierno provincial en temas de vialidad y otras necesidades de Zamora Chinchipe. Que nosotros como campesinos por parte del gobierno provincial hemos sido totalmente abandonados en cuanto a la vialidad, en la producción, en los caminos vecinales, están totalmente destruidos. Los pedazos, los puentes, nos ha tocado a nosotros como dirigentes reunirnos con la gente y trabajar en ello. Recién construimos un puente en la quebrada sobre la Sultana, del cual como comisión bajamos a pedirle a él, nos ofreció, pero hasta el momento no nos ha dado nada. Por ello, decenas de ciudadanos se manifestaron pacíficamente contra el prefecto Salvador Quispe, quien al escuchar las consignas en su contra, desde el balcón intentó dirigirse al pueblo, pero fue abucheado y pifiado. Estos mentirosos farsantes que nosotros rechazamos de plano, que se tomen el nombre de los mineros, el nombre. El prefecto, quien es acusado por los ciudadanos de no pasar en la provincia, ha sido uno de los promotores del paro nacional y levantamiento indígena, que a pocos días de efectuarse fue perdiendo fuerza en el país y la capital, y según el gobierno no tuvo éxito. Por ello los habitantes de Zamora Chinchipe exigieron que el funcionario cumpla con lo ofrecido en campaña. Hoy nos hemos movilizado delegaciones de mineros de todos los ángulos de Zamora Chinchipe, organizaciones sociales, nacionalidades, tanto shuar como indígenas, transportistas, para decirte, compañero gobernador, que haremos llegar una carta pública en respaldo a nuestro presidente Rafael Correa. Los habitantes de la provincia amazónica que participaron en la marcha contra el prefecto, quien es también líder indígena, aseguraron que continuarán realizando otras manifestaciones pacíficas hasta que, según ellos, el funcionario trabaje por el territorio. Y Belonofre Gama Noticias.